Traté de evitar que entrara, pero ya sabes cómo es esta gente. ¿A qué te refieres con esta gente? Voy a hacer una llamada para que la saquen. Déjanos a solas. No harás eso. Tengo que saber qué quiere decirme. ¿Era necesario hacer todo esto? No se habrían movido de otra forma. Déjame a solas con ella. Estaré cerca por si me necesitas. ¿Por qué la humillación? Yo no sabía de esto. No me refiero a todo esto solamente. Me refiero a la manera como nos echaron de la corporación tirando todas nuestras cosas a la calle. ¿Por qué? Charo, tu familia casi me manda a la quiebra. ¿De quién fue la idea de dejarnos la empresa? ¿De quién? Yo no pensaba con claridad. Estaba en una situación de estrés muy fuerte. Usted siempre manipula a las personas, doña Francesca. ¿Se da cuenta lo que acaba de hacer? Con Peter, el hombre más leal que ha tenido al lado toda su vida, después de lo que hizo por usted todos estos años, lo tira a la calle. Y mire, lo mismo hace exactamente con nosotros, ahora que no le somos útiles, ¿no? Los traté como si fueran mi familia. Comieron en mi mesa, durmieron bajo mi techo. ¡Ay, por Dios! ¡Hasta casi cometo la locura de hacerlos mis herederos! Solo nos ha utilizado. Hemos sido su terapia. Claro, y ahora que está bien, ahora que se encontró en París, no nos necesita y nos tira como perros a la calle. ¡Qué malagradecida eres! ¿Malagradecida? ¿Malagradecida yo? ¿Qué le tengo que agradecer? ¿Lo que le ha hecho a mi familia? ¿Que le haya mentido a don Gilberto, un hombre grande? ¿Que le haya hecho creer a Jaimito y a Junior que son como sus nietos? Usted es la que debería agradecernos, doña Francesca. Hemos estado a su lado en el peor momento de su vida, cuando ni siquiera su familia estuvo, porque todos la abandonaron. Yo lamento muchísimo la muerte de Isabela y Dios sabe las veces que he rezado por ella. Pero está claro que usted no tiene ningún tipo de empatía, ¿no? Ni nada por el sufrimiento ajeno. En absoluto. ¿Sabe? ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que yo estoy segura que esta noche usted va a dormir como si nada hubiera pasado. Así va a ser. Charo. De una manera tonta me has correspondido. ¿Con qué?